Matilde de Hackleborn. Santa Matilde de Hackleborn nació en Hefda en el año 1241 y murió en 1299. Fue una monja cisterciense mística, también conocida como Matilde de Hefda y Santa Mectidis. Su fiesta se celebra el 19 de noviembre. Nació en el castillo de Hefda, Sajonia, en el seno de la noble y poderosa familia de los Hackleborn, que poseía tierras en Turingia. Nació tan débil que se creyó muerta, pero al presentarla al sacerdote para que la bautizara, este profetizó que llegaría a ser santa y Dios obraría grandes cosas a través de ella. En 1248, a los 7 años, visitó con su madre a su hermana Gertrudis de Hackleborn, monja del monasterio cisterciense de la localidad de Roddelsof. Atraída por la vida monástica, se quedó con ella. Se quedó en el monasterio, ingresando como educanda. 3 años después, en 1251, Gertrudis es elegida abadesa a la edad de 19 años, gobernando la comunidad hasta 1921. En 1258, debido a la escasez de agua, las monjas se trasladaron al monasterio de Santa María de Hefda. Este nuevo monasterio llegaría a prosperar tanto económico como culturalmente y espiritualmente. Gertrudis formó a su hermana con vistas al cargo de que le iba a confiar maestra de las escuelas de niñas y formadora de las novicias y de las jóvenes profesas. En 1261, ejerciendo el cargo de maestra, recibe a su cuidado a una niña llamada Gertrudis de 5 años, que llegará a ser conocida como Santa Gertrudis la Grande por sus dotes naturales para el canto. Matilde sería también nombrada maestra de coro. La tradición acabó llamándola Ruiseñor de Cristo. Matilde desempeñó su labor silenciosamente hasta los 50 años. Desde joven tuvo experiencias místicas, pero nunca escribió nada. En 1291 murió su hermana Gertrudis de Hackleborn. Por estas fechas comenzó a enfermar y a pasar periodos en la cama. La nueva abadesa, Sofía de Kerford, viendo la progresiva decadencia física de Matilde, mandó a las monjas a recoger todos los datos y apuntes que hubiese de magisterio, además de tomar nota de cuanto pública o privadamente manifestara cualquier hermana. Encargada especial de esta labor fue Gertrudis de Hefda. Esto se hizo a escondidas de la enferma, aunque posteriormente, al ser informada, confirmaría el contenido del libro. El resultado es el libro de la gracia especial. Este libro consta de 7 partes. En las 2 primeras se recoge la experiencia de la mística Matilde en el tomo de las fiestas litúrgicas. La 3ra y la 4ra reunieron las enseñanzas referentes a la salvación del hombre y a las virtudes. La 5ra parte está dedicada a las almas de los difuntos. La 6ra es una breve biografía de Gertrudis de Hackleborn, hermana de Matilde. La 7ra parte describe los últimos días y su muerte. Doctrinalmente, el libro se centra en la vida espiritual y monástica, liturgia de las horas, lectio divina y Eucaristía. En el centro de todo esto está el corazón de Jesús, símbolo del amor divino, encontrándose en este libro una de las referencias más antiguas de esta devoción. Ocupa el papel importante del tema mariológico,
sostiene tres dogmas marianos: la Inmaculada Concepción, la maternidad divina y la concepción virginal de Jesús. Además, inauguró la devoción mariana de rezar las tres Aves Marías, pidiendo la especial protección de nuestra Madre. Dios te salve por la omnipotencia del Padre, Dios te salve por la sabiduría del Hijo, y Dios te salve por la bondad del Espíritu Santo. Libro de la Gracia Especial, capítulo 14. Respecto a las virtudes, se desarrolla la idea de la suplencia de Cristo. Jesús suple con sus méritos y virtudes la insuficiencia del hombre para salvarse. Cuando me presentó al Padre para alabarle y darle gracias, conviene que supla en mí y por mí de la manera más perfecta las imperfecciones de todas las criaturas. Mi bondad no puede soportar que lo que un alma desea y por sí misma no puede alcanzar quede sin realizarse. Libro de la Gracia Especial, capítulo 16. El 19 de noviembre de 1299 murió Matilde a la edad de 59 años. La fama e importancia que se le atribuyó a su discípula Santa Gertrudis de Jefta, que acabó llamándose por ello la Grande, acabó por hacer sombra a Matilde, que pasó a segundo plano a partir del siglo XVI. Santa Matilde de Hackerborn, ruega por nosotros que nos dirigimos a ti.